Saludos amigos, estás viendo el canal de Ocarina Owl, donde vas para tutoriales para la ocarina de 6 y 12 agujeros y más. En este video vamos a aprender la canción Song of Storms de Legend of Zelda en la ocarina de 12 agujeros. Vamos a empezar. El primer paso de esta canción comienza en la nota re y termina en la nota re alto, que suena así. Intenta esto muy lentamente por ti mismo. Re, fa, re, re, fa, re. En el siguiente paso, el dedo meñique de la mano izquierda se va a mover bastante. Va a ir de la nota mi alta a la nota fa alta varias veces, así. Si no has visto mis videos tutoriales para la ocarina, asegúrate de soplar para abajo, así, para que estas notas altas tengan buen sonido. Intenta la primera frase con el metrónomo conmigo. La siguiente parte añade unas cuantas notas, pero no van muy difícil. Vamos a ver el segundo motivo de esta frase. La, re, fa, sol, la, re, fa, sol, mi. La próxima frase es idéntica a la anterior, con la excepción de que termina un poquito diferente. De esta manera. Vamos a intentar la segunda frase juntos. Todavía lenta. Yo diría hasta que la segunda frase es un poquito más fácil que la primera. Vamos a intentar lo mismo con las dos frases, pero esta vez un poquito más rápido. En el metrónomo muestra 80. Sigue subiéndole la velocidad lentamente en incrementos de 10 con tu metrónomo hasta que llegues a la velocidad 120. Si quieres ir un poquito más rápido que 120, te recomiendo que pares a 144 porque esa es la velocidad donde se pone un poquito rápido y carece de musicalidad.
Muchísimas gracias por ver este video, amigos. Les agradezco mucho que vean el video, que le den un like, que se suscriban y que chequen la casilla de información o la descripción para mis redes sociales y se suscriban a esas también, como Twitter, Instagram y mi website ocarinaowl.com. Y no se olviden de dejarme un comentario diciéndome qué video quieren que saque el próximo mes. Este ha sido Ocarina Owl. Nos vemos después. Muchos saludos.